Bienvenidos y bienvenidas a Madrugada Ultra Friki. Bueno, siguiente programa, siguiente espacio, ¿no? En el que voy a hablar de otro tema que, bueno, puede resultar un poco, pues una, vamos a llamarlo así, una queja, ¿no? Como dije que iba a hacer en este apartado, en esta sección. Y a ver cómo lo enfoco, porque es complicado elegir un título, es complicado también explicarlo, pero bueno, creo que sabréis entenderlo porque os pasará y seguramente la referencia que os dé o las referencias que os dé hace que podáis identificar cualquier canal con las pautas o con lo que voy a comentar. Así que como ya sabéis, en esta sección un poco más íntima, poneos cómodos, ya tengo aquí mi café preparado. Y nada, sin más, bienvenidos y bienvenidas a Madrugada Ultra Friki. Bueno, pues es una especie de reflexión, ¿no? De lo que llevo viviendo últimamente, estos últimos meses, este último año, no lo sé, quizá. Con el tema de YouTube, ¿vale? Con todos los canales que seguía, con el tipo de contenido también que están haciendo. No voy a decir nombres, os he dicho que aquí iba a mojarme un poco más, pero realmente no quiero decir nombres de canales como tal, porque cada uno tendréis el vuestro seguramente con el que os pase. A mí no me pasa solamente con uno, me pasa con varios, pero sí que hay alguno más en concreto con el que estoy un poco más descontento en este sentido. Me gustaría que vosotros en comentarios me dijerais si os pasa con algún otro canal también lo que voy a comentar. Como siempre, la respuesta fácil a este vídeo será no veas ese canal, no veas esos vídeos y demás, ¿no? Realmente es lo que hago. Antes de que os adelantéis a ese tipo de comentario, eso es lo que hago. He dejado de ver esos canales o de seguirlos tan asiduamente. Sigo siendo a lo mejor suscriptor, pero he perdido el gusto, ¿no? Por verlos. Entiendo por qué muchas veces estos canales cambian contenidos. Pongámonos en el caso, contenido típico, pues imaginaos un canal friki, como podría ser el nuestro, imaginaos, pero que, oye, de repente empieza a profesionalizarse, ¿no? En cuanto se profesionaliza un canal de YouTube, o digamos que su modo de vida es YouTube, en muchos casos seguramente que pueda cambiar un poco lo que podamos decir así un poco entre nosotros, es la esencia, ¿no? Del canal. Entonces un canal que hace unboxings y hace contenido, digamos, que es más cercano a ti, a lo que tú incluso podrías conseguir, a lo que tú incluso podrías comprar, deja de hacerlo, ¿no? Deja de tener ese tipo de contenido y hace ya unboxings de mil millones de cosas inalcanzables para un usuario de una economía media, que sí, que siempre te gusta verlo, siempre te gusta apreciar ciertas curas o ciertos objetos de colección, sean videojuegos, sea de todo lo que movemos en el canal, pero llega un momento en el que se distancia tanto de la realidad en la que vives que yo pierdo, al menos yo pierdo el interés en dicho contenido. No sé si os pasa, yo qué sé. Voy a poner ejemplos que os vendrán canales a la cabeza, probablemente no estéis acertando, aunque lo creáis, pero no. Pero yo qué sé, típico canal de unboxing de figuras. Pues oye, hace unboxings de figuras que tú puedes llegar a alcanzar, o una o dos caras al año, ¿no? Que a lo mejor tú puedes plantearte incluso llegar a ese tipo de coleccionismo. No siempre ves este tipo de canales solo por intentar comprarte lo que él tiene que decirlo, pero muchas veces sí es así. Pero cuando cada semana, cada 2 semanas hace unboxing de figuras de 500 euros, es como, vale, sí, mola mucho verlas, pero ya me he aburrido de ver figuras que no puedo conseguir. Alguno dirá, eso es envidia. Bueno, no, no es envidia como tal, porque realmente en algunos casos ni siquiera quiero esa figura. Pero es más la sensación de poder llegar a alcanzar ese tipo de contenido, ese tipo de material, aunque no lo quiera, pero tener la sensación de que podría llegar a él, ¿no? Teniendo la sensación de que no puedo llegar a él, para mí es como algo totalmente inalcanzable. Me pasa también en canales de videojuegos, con lo mismo, ¿no? Al final, oye, coleccionismo de videojuegos, pues sigo muchísimos canales de un perfil de seguidores más o menos similar al mío. Entonces, oye, hacen unboxing muestran videojuegos de un precio que tú puedes adquirir, que tú seguramente te podrías rascar un poco más el bolsillo, incluso con la pieza que más se han gastado, porque se han gastado 100 euros en un videojuego y dices, venga, yo también podría seguramente si me lo propongo. Es un tipo de contenido que se asemeja a tu bolsillo, vamos a decirlo así. Pero cuando el canal a lo mejor se profesionaliza,
y ya tiene a lo mejor una inversión o tiene gente que le dona cosas. Más que donar, es que le cede cosas, ¿no? Para mostrar, o se las regala y demás. Pues a lo mejor empieza a mostrar videojuegos, ediciones que tú ya ni te puedes plantear, o tipo de coleccionismo retro, pues oye, debido a la repercusión de tu canal, pues oye, eres capaz de adquirir ahora ciertos productos. Ya digo que me gusta ver ciertos contenidos de este tipo, pero sin querer, poco a poco me voy alejando de este tipo de canales, de este tipo de contenido. Puede ser una cosa que solo me pase a mí, y probablemente sea así, pero sí que me voy alejando un poco. Luego a la vez también, claro, cuando lo hacemos por amor al arte, como lo hacemos nosotros, sacamos el contenido que nos da la gana, cuando nos da la gana, sin atender a tendencias también, que es importante. Hombre, si atiendes a tendencias, también puede que tengas un poquito más de visitas, si es lo que te interesa. Pero si no, al final haces lo que tú quieras. Pero claro, perdonadme, que si no, siempre se me queda frío. Luego al final lo que te pasa es que, pues eso, el otro tipo de contenido que te van creando, cuando ya se profesionaliza, están obligados a cumplir una serie de hitos, seguramente, de que tienen que monetizar, claro, y tienen que monetizar porque es su forma de vida, aunque tengan más cosas adicionales, ¿no? Pero al final, yo lo que veo muchas veces ya cuando me voy a mis suscripciones, me voy a mi televisor, me pongo a ver lo que tengo de contenido, y veo una cantidad de morralla a veces de paja, ¿no?, metida en los canales como para hacer relleno. Y es como, empieza a perder un poco la gracia de ciertos canales que sigo. Ejemplo clásico, que a lo mejor esto me lo podéis echar en cara en algún momento de la vida, porque lo hagamos, o bueno, que se haga de una manera puntual, no es, tampoco pasa nada, pero lo que sé, ahora salen 10 series al año, bueno, 10. Interesantes, 20 series al año. A mí los contenidos de canales que hacen el debate del capítulo, de los 10 capítulos de cada serie, me parece aburridísimo. O sea, me parece aburridísimo. Ya sé que habrá gente que sí lo consuma. Genial. Si yo no estoy hablando, de mí, no de vosotros. Pero a mí me aburre. O sea, que se haga contenido de cada episodio que dura 3 o 4 veces más que el propio episodio, que eso, bueno, menos normal. Un debate al final puede ser de un tráiler que dura un minuto, puedes hacer un debate de 2 horas, está claro. Pero claro, tanto contenido de cada capítulo del... Yo soy muy friki, ¿no?, como seguramente vosotros. Me gusta entender ciertas cosas, pero soy más amigo de ver un vídeo explicando un poco el capítulo cortito de 10 minutitos que de 1 hora y media, 2 horas y media de un debate, que al final ya se va por los cerros de Úbeda y al final empiezan a hablar de otras cosas, y es una charla entre amigos, como siempre defendemos aquí también. Pero me parece como exceso de contenido que no aporta prácticamente nada. Entonces yo soy más partidario de hacer a lo mejor un debate y de un primer capítulo, unas primeras impresiones, y luego al final, cuando termina la serie, pues oye, ¿qué nos ha parecido? ¿Qué no? O yo qué sé, incluso a mitad de temporada, ¿vale?, puedes hacer otro. Realmente puedes hacerlo, cada canal puede hacer lo que le salga de los huevos o de los ovarios, pero ya me entendéis, ¿no? Yo como consumidor, a mí esos canales ya me empiezan a echar para atrás. Análisis de todo tipo de películas, de todo tipo de todo, debates de todo, o sea, debates de cualquier cosa. A mí me empieza a parecer como que es contenido... un poco, no sé, como artificial, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que esa profesionalización, los youtubers que ya para mí son deluxe, mira, eso puede ser un buen título para el vídeo, los youtubers deluxe, me parece que van perdiendo gracia en cuanto al contenido para mi propio gusto. No sé si también tenéis esta percepción. Yo creo que voy a intentar empezar a buscar canales ahí. Bueno, ya he buscado canales nuevos. En algún momento también podría hacer un vídeo de ese tipo. Recomendando canales que he descubierto bastante, bastante interesantes. No los típicos que he tenido siempre de cabecera. Y que me dan un contenido un poco diferente, un poco más fresco. Casi siempre suelen ser canales un poco más pequeños. No sé si es por el tema ese de poder sacar contenido, de quebrarnos un poco más la cabeza, de no quebrárnosla. Yo podría hacer también
seriales de capítulos, seriales de películas, de, me refiero, de comentar el día a día de de una serie y poder hincharme, ¿no? Hacer vídeos. Pero para mí no es el objetivo a día de hoy. Y ya digo que lo entiendo, ¿eh? Entiendo que eso se haga. Entiendo que estos canales tienen que vivir de esto, sobre todo cuando empiezas a vivir de esto. Entiendo que también, oye, alá, ¿no? Nos enviara a nosotros cosas y pudiéramos abrirlas aquí, que fueran cosas regaladas o cedidas, ya no regaladas, ni siquiera cedidas, para poder mostrarlas y luego, oye, sé, yo las devolvería sin ningún problema. En eso no es, ¿no? Pero al final hay que darse cuenta un poco de dónde estás, ¿no? Y oye, el youtuber de turno, la youtuber que lo haga sabiendo que se está profesionalizando, ya sabe que va a ir a otro público, que va a molestar o va a perder, más que molestar, a otro tipo de público. Pero yo no soy ningún hater de esto. Me refiero, yo lo comento aquí, una cosa que quieta, ¿no? Porque esto es un rincón de queja, inquietud, reflexión. Yo simplemente dejo de ver el canal un poco más, veo los vídeos que me interesan, pero yo nunca voy a soltar hate en ese canal, en comentarios, para decirle, es que tu contenido ya no me gusta, es que has perdido la esencia, ni que el contenido o el canal estuviera hecho para mí mismo. El canal está hecho por el dueño y a la medida y a la forma que él quiere, como yo hago el mío. Entonces vosotros podéis darme vuestras opiniones, yo puedo tomarlas de manera constructiva, probablemente tomaría ideas de vuestros comentarios, pero al final el que decide qué hacer es el dueño del canal y en eso nadie nos podemos meter. Pero nadie, ese creador de contenido tampoco puede pretender o debería entender que podamos tener este tipo de opiniones siempre, creo que desde el respeto y desde, bueno, de educación a la hora de comentarlo. En este caso, como es una reflexión y es una queja un poco, pero tampoco expresamente hacia ningún canal ni hacia nadie, y no es nada malo realmente lo que están haciendo, en este caso no voy a soltar el saludo cordial que quiero instaurar en esta sección. Así que bueno, en este caso lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado, que sea un ambiente relajado, que lo hayáis disfrutado y que, pues, por supuesto, como dije, esta sección es colaborativa, que me dejéis en comentarios lo que opináis. Oye, y vosotros seguramente no tengáis tanto problema, no estéis tan expuestos como yo y podáis decir abiertamente, oye, pues yo este canal lo seguía y ahora no tanto porque ha dejado de hacer el contenido de esta forma, de esta otra, pero por favor os pido siempre desde el respeto, desde la educación. Y entendiendo que cada creador de contenido hace el contenido pues como buenamente puede y sobre todo como buenamente quiere. Y nada, un buen like si os ha gustado el contenido, suscribíos al canal si todavía no formáis parte de esta gran comunidad y sobre todo, que paséis una buena noche.